El municipio de Santo Domingo Este sigue siendo foco de fuertes críticas, esto a causa de los vertederos improvisados y otros problemas que tienen en esa zona. Lisa Gil nos dice cómo valora la Liga Municipal esa alcaldía. En salir bien de esta pandemia. El impacto de los desechos sólidos en Santo Domingo Este no escapa de la mirada de la Liga Municipal, que admite que el problema en la recogida de basura en ese municipio es grave. ¿Cuál es el problema ahora? El tema de los desechos. Si Manuel Jiménez resuelve de manera efectiva el tema de los desechos, pues usted va a ver que va a estar colocado inmediatamente en los primeros lugares. Esa problemática, sumada a la deficiencia en los sistemas de alcantarillados, ha llevado al alcalde de ese municipio, Manuel Jiménez, a requerir ayuda. Nosotros, recibimos un llamado del presidente de la República para que junto a Obras Públicas, PROPET y otras instituciones, fuéramos a acompañar al alcalde Manuel Jiménez para desentaponar, en primer lugar, la estación de transferencia y, en segundo lugar, las calles que se estaban acumulando, pues los desechos allí. Aunque esos problemas también han sido demandados en otras comunidades, el secretario general de la Liga Municipal dice no puede sustituir ayuntamientos. De mejorar la cotidianidad de la gente en sus territorios. Otra de las problemáticas que han sufrido durante años los ayuntamientos es por falta de recursos para el sueldo 13. Y según el titular de la Liga Municipal, ahora está resuelto. 5 de diciembre, a más tardar, todos los ayuntamientos del país están en condiciones de pagar el salario número 13 sin la necesidad de acudir a un préstamo. Durante un desayuno en CDN El Caribe, Víctor de Asa garantizó una buena gestión de los recursos de la Liga Municipal Dominicana. Lisa Gil, CDN.